Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, se supone que uno hace un cálculo de lo que tiene que gastar, de para no pasarse del presupuesto. De verdad, yo no sé cómo le hagan a veces, o a todas nos pasa, no sé, que por ejemplo uno hace su presupuesto y si sales tantito a la calle ya compraste algo. Y ya te desfalcaste o ya gastaste, y bueno, y si son cosas, obviamente que sí se ocupan. Pero bueno, miren, yo acabo de salir ahorita, afortunadamente salí a vender unos pantalones, y bueno, ya me gasté el dinero. O sea, se suponía que ese dinero era para gastitos, ¿no? Que yo fuera teniendo. Lo que pasa es que uno compra, por ejemplo, yo compro. Así de en la semana que tengo que tener dinero, compro tortillas, compro agua, el garrafón, compro croquetas para los animalitos y compro huevo y azúcar. Esto lo compro, digamos que cada semana porque pues eso no lo traigo ni del súper, ni del mercado, ni de nada. Eso lo compro aquí en la tiendita. Entonces, bueno, fui ahorita a vender, les digo, y ya me gané. Lo que me gané, ya lo gasté. Pero bueno, les voy a platicar lo que compré y vean qué rápido se acaba el dinero. Y bueno, miren, aquí está lo que compré, una agüita de 2 pesos, esta agua que cuesta 13 pesos, este costó 16. Las cebollitas 10 pesos. Estas 20. Ay, no me acuerdo. 24 me parece. No. No, no es cierto. 20, es que no. ¿Qué creen que no tengo el ticket? Se lo quedó mi hijo. Estas han de haber salido como 15 pesos, yo creo. Son galletitas de avena. Este vale como 4 pesitos. Estas toallas que valen como 16 pesos. Tiene 8, dice ahí. Ah, compré unos manguitos. 10 pesos esta bolsita. 13 pesos de estos plátanos. Esas son unas barritas. De chocolate. Están ricas, estas valen 24. Este vale 5 pesos. De estos compré dos, 4.50 cada uno. Este maíz palomero vale como 13 pesos. Es que a mi hija le gustan las palomitas y por eso lo compré. Este café que me vale como 16 o 15 pesos más o menos. Y la avena, porque ya no tenemos. Esta costó 12 pesos. Y también compramos unos taquitos de guisado porque pues ya teníamos hambre. Entonces, pues bueno, de todo esto, o sea, mis 250 que me gané, pues ya me los gasté. Y también me regresé en taxi. Y bueno, pero les digo, ya lo que gané, 250 que gané, pues ya se fueron. Y bueno, no sé, la verdad, sí, esto que compré, pues, bueno, ustedes saben que cuando uno va que a la tienda a veces trae cosas de más, si traes más dinero, porque si traes, digamos, lo justo, pues obviamente no te vas a comprar más ni gastar. ¿Una banana, mi amor? Claro que sí, mi amor. Entonces, les decía que cuando traes lo justo, pues no te gastas más. A mí la verdad es de que a mí no me gusta a veces como traer de más porque compro de más. Y sí llego a desfalcarme, o sea, no desfalcarme a que yo diga, híjole, ya no voy a tener dinero, no. Sino que lo que yo hago, ya, digamos, me lo gasto en otras cosas. Bueno, voy a acomodar estas cosas
Y les voy a mostrar. Miren cómo tengo mi despensa. No, no sé si vaya a limpiar la despensa ahorita, bueno, el mueble, o vaya a limpiar el refri, porque todavía tengo algo pendiente. Estaba lavando la ropa en la mañana y ya es la 1:30. Entonces, voy a tratar de avanzarle lo más que pueda, porque bueno, no sé si les ha pasado de repente como que no quieren hacer nada, ¿no? A mí, por ejemplo, me enfermé de la garganta. Ahorita se escucha todavía la voz un poquito y ya ando un poco sentida de la garganta. Entonces, traté de descansar, traté de no presionarme, por ejemplo, con la limpieza, con esos detalles, ¿no? Que es el refri, la alacena, los trastes. De hecho, también. Miren, ahí el gato adueñándose de mi cama. Vean, también aquí no he hecho limpieza así como tal. La verdad es de que no he hecho. Por ejemplo, aquí miren. Aquí el closet mío, vean cómo está. La verdad es de que toda esta ropa, bueno, aquí hay ropa que no debería de estar aquí, que no he podido arreglarla. Miren. Ahí está mi ropa. Y también acá. El closet de mi bebé. Le tengo que hacer aquí una, bueno, depuración o revisar qué sirve y qué ya no, porque por ejemplo, este ya no le queda. Este vestido, pues a pesar de que está así como que ahorita para la temporada y así no. Y también tengo que revisar aquí abajo, qué cosas son las cosas que no, que obviamente pues no. Miren, aquí ya escombré. Dice mi hijo que se ve igual. Pero bueno, ya saqué algunas cosas. Ya nada más me van a quedar aquí mis cajas de zapatos y ya. Aquí en realidad está limpio. Esa ropa la voy a centrifugar. Y estos zapatitos los dejo aquí porque son los que ahorita acabo de salir con mi niña y los tengo que lavar. También esos zapatos que están ahí que son míos. Y bueno, aquí no hay así como mucho que hacer. La taza la lavé ayer. Y bueno, yo creo que estos trastes me van a tocar a mí porque uno de mis hijos se fue con mi mamá al doctor y el otro pues está atendiendo la tienda. Miren, aquí también hay que escombrar. Así que hay que ir escombrando poco a poco. Se van acumulando las cosas bastante. Aquí, esa es mi bodega de bolsas. Es aquí donde está mi estufa. Eso también no lo he podido acomodar. Pero bueno, a ver, déjenme ver. ¿Qué día
Vamos ahora. Disculpen la estufa, pero no la he podido lavar. Es viernes, ¿verdad? Dice, no eres tus pensamientos negativos. Tu verdadera naturaleza es positiva. Por lo tanto, si por casualidad aparece un pensamiento negativo, di para ti. Estos pensamientos no son míos, no me pertenecen. Soy positivo y solo tengo pensamientos positivos para mí y para los demás. Ahora estás diciendo la verdad. Ya tengo un poco de pila otra vez, bueno, de memoria. Bueno, la verdad es de que este libro no he podido hacer un análisis ni he subido video de los días a cómo voy leyendo, pero la verdad es de que sí me pongo al corriente, sí voy al corriente día con día. Hoy es viernes, hoy leí el día y bueno, hay cosas que hay que no dejar de hacer, ¿no? Que al final es para nuestro bien, ¿no? Y bueno, también todo esto se me ha acumulado porque he tenido, no sé qué pasó, pero por ejemplo, yo estudio la carrera de contaduría y finanzas públicas. Entonces, abría yo la plataforma en Google y había, ahora sí que sin problema, descargaba yo los recursos y todo normal. Pero cuando empecé este módulo, que es el módulo 15, o sea, ya nada más me falta módulo 15 y termino lo que es el semestre quinto. Y ya en agosto empiezo el sexto semestre. O sea, todavía me faltan 3 semestres para terminar la carrera. Pero bueno, les decía que que abría yo mis recursos y resulta que no me aparecían. No me aparecían las actividades, no me aparecía nada. Entonces yo dije, bueno, pues así ha de estar este módulo, así ya ha de ser la plataforma. Entonces me atrasé muchísimo, o sea, muchísimo. Se suponía que ya íbamos en la segunda unidad y yo todavía no entregaba la segunda actividad de la primera unidad. Entonces, eso me presionó también bastante. Y me interesaba como ponerme al corriente. Incluso le mandé a mi maestro, le comenté lo que había pasado, ¿no? Que no puedo descargar nada. Entonces se me ocurre abrir en otro explorador. Y ahí sí me abre bien, ahí sí están todos los recursos, ahí están los PDFs, está todo. Y pues bueno, ahora sí que se me complicó. Y me tuve que poner súper al corriente, entonces ahorita afortunadamente ya soy al corriente. Por eso también dejo como... Es que ya me vine para acá. Les comentaba que me tengo que poner al corriente, pero yo dejo de hacer así como que las cosas cuando estoy presionada. Y la verdad es de que lo que menos quiero es como enfocarme, ¿no? A hacer el quehacer, a limpiar... Y bueno, mis hijos me van ayudando con lo poquito que voy haciendo. La comida, por ejemplo, si yo tengo que hacer, no sé, pollo, yo lo lavo y ya ellos lo ponen, ya ellos les ponen las verduras, ya ellos están al pendiente y yo estoy haciendo pues otras cosas o descansando, como en este caso que... Estaba yo tomando una pastilla para paracetamol, para el dolor de la garganta, el limón. Y aparte, sí era así como, ahorita por ejemplo, no me ha dado temperatura, pero sí era así como pesado. Y mejor me acostaba y mejor me ponía a descansar, aunque estaba yo al pendiente, ¿no? Pero no enfocada en mantener, digamos, limpia la casa. Y lo dejé, por eso así está. O sea, por eso así está el refri. Está... Perdón. Por eso así está la alacena. Y voy haciendo poquito a poquito, ¿no? Las cosas, porque... Pues sí, Y aparte, como tengo que estar viendo también a mi niña, estar al pendiente de ella, pues igual no es así como estar enfocada a una sola cosa, ¿no? Lo voy dejando. Y bueno, pues ya me voy a tener que poner a hacer lo que tengo que hacer. Aquí, por ejemplo, ahora estoy aquí en mi recámara.
Y aunque sí voy a levantar cositas para que no se vea tirado, pero no voy a hacer lo que es una limpieza como tal, la verdad. Nada más voy a recoger y por encimita, como dicen, porque les digo, hay trastes, hay ropa que tengo que centrifugar, voy a ver qué voy a hacer de comer. Y bueno, ya nada más me falta la tercera unidad y ya, descanso un poquito porque, si no se crean, la verdad es de que sí, de repente uno se presiona bastante con todo lo que uno tiene que hacer y al final, pues bueno, como que las cosas van pasando, ¿no? Pero bueno, voy a medio recoger para que no se vea tan sucio o tan tirado. O sea, más bien voy a ordenar, ¿no? Miren, ahí va, ahí está la latosa. Y fíjense que también me he visto, ¿no? Por ejemplo, comentarios, no a mí, sino a otras personas, y he visto bastante que satanizan mucho el uso del celular, de la tablet, de pantallas a los niños. Yo sí la regué desde los 2 meses o 3, le di el teléfono, pero créanme que me ha ayudado a mí bastante, mucho. Y bueno, ella de todas maneras, no porque usa el celular, significa que, miren, ahí están sus libros, sus muñecos. Ella anda agarrando cosas que no debe. O sea, sigue, ella, tenga teléfono o no tenga, hace igual su relajo, juega, igual sin celular, de repente se entretienen porque pues sí la dejo que vea sus videos. Aparte, ella tiene un buen vocabulario gracias al celular. O sea, yo no digo que sea bueno, que sea malo ni nada, ¿no? A mí en lo personal, pues me sirve, ¿no? Ella ha aprendido, entonces, sí es cierto que yo la dejo un poquito más de tiempo con el teléfono y a lo mejor eso evita que ella duerma. Pero fuera de eso, en lo personal, sí digo que está bien, ¿no? O sea, no sé qué vaya a pasar más adelante en su aprendizaje, ya cuando vaya a la escuela, pero por lo menos hasta ahorita ella ha aprendido mucho con el teléfono. Incluso, por ejemplo, esos muñecos, los ve en el celular, los conoce, sabe decir sus nombres. Mándeme un. Pues Natalia. Miren, vean cómo. O sea, a ella ni siento yo que no le afecta, pero sí, no se lo pienso quitar, la verdad. No se lo pienso quitar porque ya es como parte de su aprendizaje, parte de su rutina, de su estilo de vida y bueno. Pero les digo, también juega y también hace su relajo y también tira cosas y también agarra cosas de la cocina, agarra mis maquillajes, o sea. Pero bueno, voy a empezar a medio recoger. Mande, mi amor. Mira, este es para pintar, hermosa. ¿Te comiste tu banana? ¿Dónde está?
¿No puedes, hermosa? Mamá, no puedo. A ver. Toma, agárralo. Fuerte. ¿Quieres jugar, mi amor?
pues bueno, no quedó tan bien acomodado, pero por al menos ya está limpio. Miren, dejé que se llenara esto y se me cayó el agua. Y ahora tengo que secar aquí y todo esto. Lo bueno es de que me doy cuenta que se escurre el agua y ya rápido lo seco. Vean cómo tengo el piso de abajo. Por eso le pongo este plástico. Aquí no tengo madera. Miren, este piso está poroso. Por eso le pongo el plástico. Para que no esté tan... Aquí sí tiene madera, pero no todo tiene madera, miren. Eso tampoco no tiene. Entonces me va a tocar secar ahí, pero bueno, ya arreglé la despensa. La verdad es que esta sí me preocupa un poco tenerla limpia, porque aquí, por ejemplo, de repente... salen bichos, y ustedes saben que si dejan que se aniden y así, por eso todo lo tengo en frasquitos para que no me vayan a salir animalitos, pero por eso esta se me preocupa. El refri no tanto, porque al final está frío, se congela, no hay así como mucho problema de que se vayan a meter animales ni nada, ¿no? Pero sí, ahorita le voy a dar una rápida limpiada también. Bueno, pues ya lavé el refri. Bueno, ya nada más me falta guardar las cosas. Lo voy a dejar así tantito a que se seque, en lo que me cambio, porque ya me acaloré, y le doy este pecho a esta niña, porque está estaba ahí jugando y vea. Deja aquí su teléfono. Y bueno, ya se fue un ratito allá, ya se vino a pintar y así es todo el día. Entonces voy a darle pecho y en lo que descansamos tantito. ¿Ya viste? ¿Estás trabajando? ¿Estás ocupada?
Muy bien, mi amor. Con mucha fuerza, flaca. No, porque tú eres muy fuerte. ¿Ves? Toma. Agárralo con las dos manos. Esas verduras. Así hay que acomódalas como sea, mi amor, no importa. Vente, mi amor. ¿Lo quieres abrir? ¿Ya terminaste? Vamos a lavarlas, hermosa. A ver, ven. Ven, guapetona. Sí, pasa un lugar y te lo llevas para allá. ¿A dónde te pegaste? ¿A dónde? ¿Atrás? ¿Dónde te pegaste? Aquí, ¿verdad? No. Allí no hay dónde. Ah, aquí en este. Ahí fue. Pues es que haces cosas que no debes, porque estás jugando para atrás, mi amor. Allá está, con tu cereal. ¿Ya te lo acabaste? ¿No qué? Ayúdame, mejor. Ay, está muy pesada.
¿Mande? ¿Eh? ¿Algo anda mal? ¿Ya pasó? Ah, bueno, entonces ya levántate, mi princesa. Sí, pues te vas a toser porque eché ese líquido feo. No tenías que venir, mi amor. Ya. ¿Ya pasó? ¿Moquito? Claro que sí, mi amor. Pero acá en el sillón va. No. Es que ahí huele feo. Me falta darle una trapeada. Mi chiquilla se me quedó dormida. Y miren, aquí el gato también. Se queda el celular, ahí se quedó. Y bueno, aquí ya. Ay, no sé. Aquí ya está recogido. Me faltan los trastes. Me falta centrifugar la ropa. Aquí está. Y también ver qué voy a hacer de comer. Pero bueno, ya está recogido acá, aquí también. Y pues bueno, nada más me hace falta hacer eso y también ver qué voy a hacer de comer. Ahorita no están mis hijos. Se quedaron allá con mi mamá. Miren, su plato de cereal de mi niña. Ahí lo dejo. Ahí está. Es que como nos levantamos temprano, ella normalmente se duerme un poquito tarde y se viene levantando entre 1, 2, 3 de la tarde. Pero hoy como salimos, a las 11 se despertó, entonces ahorita ya se quedó dormida. Voy a centrifugar y mientras voy a, no sé qué voy a hacer de comer todavía o no hacer nada porque como mis hijos están allá abajo, entonces ya nada más sería para mí calentar lo que hay ahí. Y quería centrifugar la ropa a ver si no es mucho ruido para mi niña, se vaya a despertar y lavar pues los trastes. Que sería ya lo único que me faltaría. Bueno, pues me decidí voy a hacer tortitas. Calabacitas a la mexicana porque quería hacer lentejas, pero no tengo huevo ni salchicha, entonces nada más así con papa y chorizo, pues no.
Entonces voy a hacer calabacitas a la mexicana y estoy haciendo el arroz. Tengo ahí sopa, pero como que no quedan las tortitas, las calabacitas con sopa. Entonces, bueno, yo digo, y voy a lavar unos pocos trastes. Ahorita no voy a centrifugar, voy a centrifugar más al ratito para que mi niña, pues, no le haga yo tanto escándalo. De por sí que, miren, dejé la puerta abierta. Normalmente no está así, por ejemplo, allá no está el vecino, allá abajo no están haciendo ruido, ni están poniendo música, entonces ahorita lo voy a dejar así, en lo que hago mi arroz, y en lo que también lavo un poco de trastes. Entonces, vamos a ver hasta dónde le avanzo sin que se despierte mi niña, ¿no? Bueno, pues ya nada más voy a trapear y ya hasta ratito voy a centrifugar que se despierte mi niña. Y bueno, hasta aquí dejo el video. Les invito a que se suscriban, que activen la campanita y que me dejen su like si les gustó el video. Nos vemos hasta la próxima.